Hola a todos y a todas. Bueno, hoy en el curso que estamos llevando durante estas semanas, que es el curso de cómo hacer un laboratorio ciudadano, vamos a ver hoy concretamente en esta sesión cómo llevar a cabo el proceso de documentación, tanto del laboratorio ciudadano como de los prototipos que se van a ir desarrollando en él. Lo más importante es tener en cuenta, y quiero remarcarlo ya desde un principio, que la documentación es una cuestión que debe darse a lo largo de todo el desarrollo del laboratorio ciudadano y a lo largo de todo el desarrollo de los talleres de prototipado, que es donde ciudadanos y ciudadanas se van a juntar para hacer sus prototipos. Entonces, tenemos que entender que la documentación es un proceso y es una cuestión que nos va a ir acompañando y que vamos a tener que ir trabajando a lo largo de todo este tiempo. Luego, otra cosa también que creo que es muy importante señalar es que finalmente estamos documentando para dejar en abierto todos los prototipos y todo el trabajo y las experiencias y los aprendizajes que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno. Voy a compartir la pantalla rápidamente para que puedan ver, que podáis ver una presentación que os quiero compartir. Y bueno, un poco la idea de este módulo, de este contenido que. Como sabéis, tenéis la contraparte en la página web del curso. Ahí vais a poder encontrar un texto en el que se explica con más profundidad y con muchos ejemplos y muchas referencias todo lo que vamos a ver en esta sesión sobre cómo, sobre la importancia de documentar o lo que llamamos el arte de documentar en un laboratorio ciudadano. Bueno, lo primero es que es muy importante lo que veníamos diciendo, ¿no? Que entendamos que la documentación en un laboratorio ciudadano sirve para promover la cultura libre y el conocimiento abierto y, por tanto, lo ideal es que podamos documentar todo aquello que estemos haciendo tanto en el desarrollo del proyecto del laboratorio ciudadano como los prototipos que luego la ciudadanía vaya a trabajar, a producir dentro de los talleres de prototipado o talleres de producción. ¿Y qué es lo que vamos a documentar? Cuando nos disponemos a documentar un proceso, siempre es muy importante tener en cuenta, limitar qué es lo que vamos a estar documentando exactamente, porque si no nos podemos encontrar con la situación en la que nos desborde, ¿no? Todo aquello que se puede documentar. Y finalmente no demos con la tecla o no demos con el contenido y con aquello que realmente interesa para el cometido final de un laboratorio ciudadano, que al final, o de la documentación de un laboratorio y de sus prototipos, al final documentamos para dos objetivos principales, ¿no? Por un lado, para dejar en abierto y permitir la replicabilidad de todo aquello que estamos haciendo, como digo, tanto del laboratorio ciudadano como de los prototipos, pero también para visibilizar cuáles han sido los aprendizajes de las personas que han estado involucradas en el proceso y en la producción de tanto del laboratorio como de los prototipos. Entonces, bueno, para esto creo que es importante tener en cuenta que documentar o cuando documentamos lo importante es fijarnos en estas dos cuestiones, en estos dos elementos. Por un lado, documentar hechos, ¿no? Los hechos son todos los aspectos prácticos, funcionales y operativos del prototipo y dan cuenta del resultado. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de garantizar o permitir la replicabilidad o facilitar la replicabilidad de los prototipos. Pero por otro lado, también es importante tener en cuenta toda la parte que tiene que ver con el mundo de los afectos, ¿no? Todo aquello que ocurre mientras los equipos se reúnen y trabajan de forma colaborativa en sus prototipos. Entonces diríamos que los afectos o esa parte afectiva que deberíamos de tratar de captar y documentar,
Son todos los conflictos, malos entendidos, bifurcaciones durante el desarrollo del prototipo y dan cuenta de esto que llamamos el proceso de prototipado o el proceso de producción de un laboratorio ciudadano. Entonces, estas dos dimensiones son dos dimensiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de documentar y ver de qué forma vamos a ser capaces de captarlas. Quería rescatar una cita de María Puig de la Bella Casa, que ella comenta precisamente esto: ningún conocimiento se produce sin activar una red invisible de afectos, ¿no? Y es esta parte en la que un laboratorio ciudadano lo que vamos a tratar es de reunir a un grupo de personas que por la situación en la que se van a encontrar, de coincidir en un taller de prototipado, se convierte en un grupo único, ¿no? Un grupo situado, un grupo irrepetible, el cual va a producir un prototipo que de alguna forma lleva toda la carga de estas personas, ¿no? Todos sus afectos, todo su encuentro, todo el tiempo que le han dedicado, los conflictos que se han generado, los desencuentros, pero también los acuerdos que se han llevado a cabo a la hora de hacer este prototipo. Entonces es muy importante que podamos ir captando todo esto, porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre un prototipo que se ha hecho por ese grupo y en ese momento y otro que se podría hacer en otro lugar, ¿no? Y por otras personas. Ese prototipo va a llevar una carga importante del trabajo que ha hecho ese grupo de forma colaborativa y, como digo, eso es importante que lo vayamos captando y seamos capaces de documentarlo. Y vamos a ver de qué forma lo vamos a poder hacer más adelante. Bien. Aquí tendríamos también la parte que tiene que ver con qué vamos a documentar, ¿no? O sea, cuando nos enfrentamos al hecho de documentar, y hay muchas culturas de la documentación, existe la documentación por parte de un grupo de historiadores, por ejemplo, la documentación a partir del periodismo, la documentación a partir de la etnografía, desde la antropología, la documentación desde la ingeniería. Entonces, lo importante es que aquí podamos entender qué es lo que vamos a documentar. Hay muchas culturas, como digo, de la documentación, pero nosotros vamos a llevar a cabo una concreta, que es la documentación que se hace en un laboratorio ciudadano, la documentación que se hace para los prototipos. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta situación de tener que documentar, lo más importante es entender que documentar lo vamos a utilizar, como digo, para visibilizar y para comunicar y compartir los procesos de prototipado, y reclama de quienes vayan a documentar preguntarse tres cosas. ¿Qué vamos a destacar? ¿Qué es lo que vamos a documentar? ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Y dónde vamos a hacerlo? ¿Dónde va a quedar en abierto para que otras personas puedan aprovecharlo y puedan consultarlo? Entonces, en este entendido de que vamos a estar documentando hechos y afectos, como hemos dicho, lo importante es marcarnos estos objetivos que tienen que ver con el documentar para ser replicable, para permitir, para facilitar que otras personas puedan acceder a ese conocimiento, a esa información y puedan replicar sus prototipos en otros lugares y adaptarlos a los contextos en los que están. Entonces, para hacer replicable lo que vamos a hacer es que vamos a generar un formato o más bien yo propongo el generar un formato que se acerque a la idea de una receta, ¿no? Una receta, digamos, que es el dispositivo más pues extendido y fácil y accesible para que otras personas puedan acercarse a él y con una serie de pasos puedan replicar aquello que se ha hecho en otro lugar, ¿no? Entonces, vamos a inspirarnos un poco en el mundo de la receta de cocina para generar un documento que dé cuenta de lo que ha ocurrido. Y no solo de lo que ha ocurrido, no solo es un ejercicio memorístico, sino
que también permita a otros poder replicar lo que hemos hecho. De tal forma que tendríamos que escribir esa receta para el otro, para la otra persona que se acerca al prototipo que hemos diseñado y que hemos producido, y de esa forma pueda captar toda esa información y replicarlo en otro contexto. Entonces, una receta normalmente está compuesta, pues, por los ingredientes, ¿no? Que, con los que hemos hecho nuestro prototipo, los materiales que hemos utilizado, también una serie de pasos que hay que llegar, que hay que llevar, una secuencia de pasos que va a permitir, si los sigues, desarrollar ese prototipo en otro lugar, pero también una serie de referencias que ayude a quienes vayan a prototipar en otro lugar, no partir de cero, sino partir del trabajo que ya se ha hecho, y una serie de consejos, ¿no? Porque es importante tener en cuenta que cuando estamos prototipando vamos a recorrer rutas, caminos que nos llevan a ningún sitio, ¿no? O que nos llevan a algunos errores. Entonces, dejar una serie de consejos de cómo saltarse algunos pasos o cómo mejorar algunas cuestiones con las que hemos tropezado y dejarle ese legado a quien viene detrás va a ser también interesante. Y por otro lado, tiene que ver con esta parte de cómo somos capaces de captar este asunto del que estábamos hablando, que eran los afectos, ¿no? Esos momentos en los que el equipo se va a encontrar con un conflicto, con una barrera, con un desencuentro, con una situación en la que se va a generar un conflicto, y de ese conflicto, de la resolución que tenga ese conflicto, de cómo seamos capaces de surfear ese conflicto, de enfrentarnos a él, de encontrar un espacio común que nos represente a todos. Eso lo que va a hacer es que el proceso que lleve nuestro prototipo genere alguna bifurcación, ¿no? Entonces, un poco la idea de cómo documentar los afectos, la propuesta que se hace es visibilizar los aprendizajes. ¿Y cómo visibilizamos esos aprendizajes? Una vez que nosotros llevamos nuestro prototipo por un camino, se genera un conflicto, que puede ser, como digo, un desencuentro, puede ser que alguien llega y nos da otro punto de vista, puede ser una validación del prototipo con una comunidad con la que estamos trabajando y que esta comunidad nos dé una retroalimentación que nos permita reconfigurar nuestro prototipo. Eso, todos esos casos siempre van a llevarnos a un punto de crisis con nuestro prototipo que va a marcar una bifurcación. Ese punto de crisis de llevar nuestro prototipo por un camino, tener una situación, como digo, conflictiva y que nuestro prototipo genere una ruta distinta, lo tenemos que apuntar. Eso es un hito de aprendizaje para el equipo, es un hito colectivo que va a generar un aprendizaje respecto a lo que traíamos y el camino que queremos seguir a partir de ese momento. Entonces, esos momentos es a lo que llamamos un momento hito y son lo que nos va a permitir ir visibilizando cuál es ese mapa de hitos o ese mapa de aprendizaje que recorre todo el proceso de prototipado. Y bueno, además de los prototipos, también tenemos que tener en cuenta que el lab también se documenta, ¿no? No solamente se documentan los prototipos que van a estar produciendo los participantes en el taller de prototipado o en el taller de producción, sino que además también lo que queremos es dejar en abierto el trabajo de producción de todo el laboratorio ciudadano. Entonces, un poco la idea que os presentaba por aquí es esto, ¿no? Un laboratorio es en sí mismo un prototipo que se diseña, valida y adapta a las necesidades e intereses de cada comunidad que lo organiza y como todo prototipo es importante documentar y compartir la experiencia. Entonces, vamos a tratar de generar formatos que nos permitan documentar el trabajo de producción para que otras personas puedan aprender del trabajo que hemos hecho y puedan replicarlo en otros lugares. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos de cómo hacerlo.
Pero por último, quería, antes de nada, que reflexionar mínimamente, ¿no?, sobre quién va a documentar. Esto no es una pregunta que, digamos, tenga una solución única, sino que más bien hay que adaptarlo a las condiciones de cada uno de los laboratorios en los que vamos a estar trabajando. Y aquí yo os presento algunas propuestas, ¿no? ¿Quién documenta? Pueden documentar los mediadores, el equipo de mediación que hemos estado formando. Ya hemos visto en el curso, en los módulos pasados, en qué consiste esto del mediador o la mediadora o el equipo de mediación y cómo actúa en el laboratorio. Entonces, sabemos que los mediadores tienen un papel muy relevante dentro del laboratorio ciudadano. Y lo que nos va a permitir es que ellos tomen también esta función de documentación o que por lo menos apoyen y ayuden a los equipos que están prototipando, a los participantes, a que puedan llevar a cabo su documentación. Otra opción es que contratemos o que le encarguemos esta tarea a un equipo o a una persona concreta que se encargue de la documentación, ¿no? Y que sea un documentalista, que se encargue de ir por los grupos revisando cuál es el trabajo que están haciendo y pueda ayudarles a generar, a crear esta documentación de sus prototipos, como digo, y no me cansaré de decirlo, a lo largo de todo el proceso. No esperemos al final para documentar, sino que más bien llevemos a cabo la documentación a lo largo de todo el proceso, tanto de producción del laboratorio como de producción de los prototipos en el taller de producción o de prototipado. Luego, otra opción también es la de invitar a un auditor externo, es decir, alguien que esté ajeno al laboratorio, y esto en algunas situaciones es muy conveniente porque esto permite tener una mirada desde fuera, quizás más objetiva respecto a cuál es el proceso que se está llevando a cabo a lo largo de toda la producción del laboratorio. Y es interesante, ¿no? A veces tener esa mirada más fresca, más que no está tan metida en los problemas y que puede tener una mirada más panorámica de lo que está sucediendo. En algunos casos, esto puede ser también una opción muy conveniente. Y por último, la última opción es la de que quienes documenten sea el grupo de trabajo, ¿no? Quienes documenten sean los propios participantes que están prototipando. Yo creo que esto debería de ser algo que siempre pasara, es decir, quienes van a documentar, sobre todo en quienes va a recaer la tarea de documentación, tiene que ser en el propio equipo que está prototipando, pero a ese equipo se le puede ayudar con cualquiera de los otros agentes o actores de los que hemos estado hablando, ¿no? Puede ayudarlos el equipo de mediación, puede ayudarlos un equipo de documentación o un auditor externo que se encargue de dar seguimiento y de impulsar y de favorecer, de facilitar que el equipo que está prototipando pueda documentar. Bueno. Esto, entonces, os quiero enseñar la página web del Laboratorio Ciudadano. Como digo, este es un laboratorio ciudadano que creamos en Valle de Bravo. Valle de Bravo es una ciudad del Estado de México, en México. Y lo que hicimos fue trabajar un laboratorio ciudadano en una biblioteca que trae desde tiempo o transita desde hace ya tiempo de un espacio tradicional de biblioteca hacia un espacio de participación, y por eso el modelo del laboratorio ciudadano era un modelo muy interesante que podía venir muy bien precisamente para abrir los procesos, para invitar a la ciudadanía a participar de la biblioteca. Y entonces, bueno, sin detenerme mucho, la idea es que podáis ver cómo durante la producción de este laboratorio ciudadano lo que nosotros tratamos de generar fue una documentación, como digo, a lo largo de todo el proceso, que diera cuenta de qué era el laboratorio ciudadano, qué esperábamos del laboratorio ciudadano y cómo lo habíamos construido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco, pues, algunos documentos, algunos vídeos. Todo esto lo hemos hecho con la plataforma de Google Sites.
Google Sites es una herramienta de la suite de Google y que sirve para crear páginas web. Valdría cualquier otra que permita hacer páginas web. Nosotros utilizamos esta por la accesibilidad y la facilidad que tenía, sobre todo de cara a quienes no están acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas. Entonces aquí, bueno, tenéis un poco pues cuál fue el programa del laboratorio, un poco algunas infografías que permiten dar cuenta de cuál fue la participación en términos de pues, la cantidad de gente, los estratos socioeconómicos, las disciplinas de las que procedían, en fin. Luego tenemos también el proceso y entonces quien se acerque a esta documentación va a poder ver paso a paso cuál fue el proceso de diseño del laboratorio y de producción del laboratorio ciudadano. Luego tenemos la página o la parte dedicada a los aprendizajes y aquí es un poco lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Este mapa de hitos de aprendizaje que condensan momentos en los que el equipo de producción del laboratorio aprendió algo, ¿no? Porque se tuvo que enfrentar ante algún problema, alguna adversidad o algún conflicto que se resolvió. Entonces, esos momentos los hemos ido puntualizando y los hemos convertido en, como digo, en hitos de aprendizaje. Luego tendríamos la receta, que la receta, pues como hemos comentado, tiene que ver con los recursos que utilizamos, el tiempo que empleamos, cuáles son los pasos para hacer el laboratorio, cuáles son algunos consejos que damos en base a nuestra experiencia y las referencias que utilizamos. Y luego aquí tendríamos los recursos generados durante todo el proyecto, ¿no? Para que quien quiera acercarse tenga aquí todos los recursos que tienen que ver con cómo hacer una convocatoria, cómo hacer un formulario de inscripción, materiales que se han utilizado para el codiseño, materiales y herramientas y metodologías que se pudieron utilizar para el taller de prototipado. Y luego los prototipos en sí. Entonces aquí podemos ver cómo esta documentación del laboratorio contiene tanto la documentación de la producción del laboratorio como de los prototipos que se desarrollaron en el taller de prototipado. Y aquí tenemos algunos de ellos. Entonces, bueno, pinchando en cualquiera de ellos nos llevaría a la página de cada uno de los prototipos en la que podemos ver pues cuáles han sido un poco lo mismo, ¿no? El proceso, los aprendizajes y la receta de cada uno de estos prototipos. En este caso concreto, yo me quedaría, por ejemplo, con cualquiera de estos para que podamos ver pues tanto el prototipo, en qué consiste el prototipo, como el proceso de trabajo que se llevó a cabo, como los aprendizajes, que es este mapa de aprendizajes o mapa de hitos que va marcando los momentos, como hemos dicho antes, que generan una bifurcación y por tanto un aprendizaje. Y luego, por último, la receta, que como hemos comentado durante toda esta sesión, con el mapa de aprendizajes lo que condensamos, lo que visibilizamos son esos procesos, ¿no? Esos afectos que se han generado a lo largo del proceso de producción, pero con la receta lo que estamos de alguna forma visibilizando, capturando son los hechos, ¿no? Los resultados finales para garantizar, para permitir que otras personas puedan replicar los prototipos en otros lugares, ¿no? En base a, como hemos dicho, los ingredientes, los pasos, referencias y consejos para poder replicar. Y bueno, pues nada más. Hasta aquí la sesión respecto a cómo documentar o cómo llevar a cabo un proceso de documentación del Laboratorio Ciudadano. Como sabéis, esta charla solamente es complemento del material que escrito o del documento escrito que se os facilita. Yo creo que ahí vais a encontrar muchas más claves, vais a poder profundizar mucho más sobre todo este asunto y sobre todo lo más importante es que ahí vais a encontrar muchas más referencias y algunas metodologías o algunas herramientas que os va a permitir
avanzar en vuestro trabajo de documentación. Así que bueno, sin más, me despido, agradeciendo mucho vuestra atención y cualquier cosa por ahí nos podéis encontrar por el foro y os animo mucho de verdad a que llevéis a cabo un proceso de documentación a lo largo de todo vuestro laboratorio ciudadano. Muchas gracias.